No tenemos que esperar 70 años, no tenemos que esperar ni siquiera 35. Tenemos un marco en una agenda del desarrollo de los próximos 15 años, donde tenemos todos una obligación de pensar que este es el único planeta compartido de vida, un planeta de escasos recursos, una necesidad de aumentar la fortaleza de nuestras convicciones, una necesidad de avanzar mucho más deprisa en el tiempo de la cooperación y un tiempo de la cooperación asegurado en el multilateralismo por el papel de la sociedad civil. Creo que la nueva Agenda del Desarrollo nos obliga y nos obliga a pensar en la ciudadanía, a pensar en la manera en la que todos y cada uno somos embajador de una voluntad compartida. Creo que los próximos años, los próximos años de la agenda tienen que ser años que vayan más allá de un sistema que hasta ahora ha resultado un sistema de relación entre los países para ser un sistema de relación entre los individuos y ser un sistema donde las voces de los jóvenes tengan cada vez más peso específico y ser un lugar donde la mujer cada vez sea entendida como el gran motor del desarrollo. Y sean años en los que la ONU esté cada vez más pendiente y tenga formas y metodologías de escucha activa a todo lo que esté pasando simultáneamente en aquellos lugares a los que no hemos podido, no hemos sabido llegar o aquellos que necesitan imperiosamente una respuesta de la comunidad internacional con mayor urgencia. Necesitamos atender más deprisa estas causas, necesitamos entender mucho más que 70 años son una gran experiencia y que no tenemos mucho tiempo para atender a las dificultades que van a ser evidentes en la manera de vivir en este planeta.